Muy bien, siendo ya las 10 de la mañana con 2 minutos, damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas por estarse incorporando a este conversatorio, que es el que cierra ya la serie del segundo semestre, los conversatorios del Instituto de Estudios Urbanos. Hoy el tema es altamente importante: mercado y vivienda, dificultades e inequidades en el modelo de compra y arriendo. Nos van a acompañar, y a quienes, por supuesto, agradecemos desde ya por su tiempo y disposición al diálogo y a la reflexión, el director del Instituto de Estudios Urbanos, el profesor Luis Fuentes, también investigador de CEDEUS, y Marcelo Bauzá, fundador e investigador de Incity y también profesor de nuestro instituto. Luis, Marcelo, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por su tiempo. Esta serie se titula A un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Y lo que pretende básicamente es traer a colación, poner sobre la mesa algunas temáticas que nosotros consideramos interesantes desde el instituto. Al alero, por supuesto, esta convocatoria que hacen el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de nuestro instituto, que han sido los convocantes a estas jornadas de discusión, reflexión y intercambio de distintos puntos de vista. Sin ir más lejos, y agradeciendo, por supuesto, a quienes están con nosotros hoy, les vamos a recordar, por favor, permanezcamos con nuestras cámaras y micrófonos apagados durante el conversatorio. Todas las preguntas las vamos a recibir por la vía del chat del Zoom y se las vamos a plantear tanto a Luis como a Marcelo hacia el final del conversatorio. Ya para entrar en materia, quería partir con una breve introducción antes de la primera consulta y simplemente motivar una suerte de revisión histórica de lo que ha sido los últimos 2 o 3 años. El Instituto de Estudios Urbanos, junto con Incity, a principios del 2018, publicaron un estudio que fue ampliamente recogido en prensa y muy comentado en el mundo de los profesionales dedicados a la gestión de la ciudad, donde se evidenciaba ya que la mitad de las familias, prácticamente la mitad de las familias de la región metropolitana, no podían acceder a una vivienda nueva, al mercado de viviendas nuevas. Esto porque la brecha, ya nos explicarán Luis y Marcelo, la brecha entre los ingresos de las personas y los precios de las viviendas, lo único que ha hecho es crecer. Esto, como ustedes pueden ver, fue en mayo de 2018. Luego de eso, en 2019, vino estallido social. Luego, hoy día estamos en medio de la pandemia por COVID-19 y tiendo a pensar, sin miedo a equivocarme, que el escenario no es mucho más promisorio de lo que ya era en mayo de 2019. Por lo tanto, la pregunta, estimados Luis y Marcelo, ¿en qué situación nos encontramos hoy como país en términos de acceso a la vivienda? Porque si la brecha entre ingresos y precios de las viviendas, ya sea en arriendo o venta, sigue creciendo, ¿qué tan grave e insalvable es esta brecha y cómo ello impacta finalmente en los fenómenos del aumento del allegamiento y los campamentos que hoy día hemos visto en nuestro país? Luis, Marcelo. No sé, parto yo. ¿Parece? A ver, yo creo que aquí es importante considerar varias cosas. Ya desde hace varios años se venía insinuando, ¿cierto? El problema de acceso a la vivienda. A pesar, lo curioso, yo creo que aquí la contradicción es que nunca antes, y ahí Marcelo es quien maneja mejor las cifras que yo, pero nunca antes se habían producido tantas viviendas como se han producido en los últimos años en Chile. Hay que considerar, por ejemplo, que si nosotros hacemos una serie un poquito más larga, por lo menos en el caso de Santiago, en los últimos 30 años se ha construido el 60% del stock total de vivienda, se ha construido en los últimos 30 años. Entonces, nunca se había producido tanta vivienda como se produce actualmente, y sin embargo nos encontramos con este problema que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Entonces, ahí hay una suerte de contradicción. Ahora, lo importante de esto, haciendo así como un diagnóstico, es que no es solamente un problema en Santiago, ni en Chile, ni solo en Latinoamérica, ¿cierto? Que siempre el tema del acceso a la vivienda ha sido un tema histórico de discusión, sino que también es un problema que hoy día tienen muchos países, incluso los países más desarrollados, ¿cierto? Y las ciudades más desarrolladas se encuentran también enfrentadas al mismo problema. Entonces aquí hay una problemática, ¿cierto?, que es estructural y que tiene que ver con muchísimas causas. Yo aquí voy a tratar de, para darle luego la palabra a Marcelo, voy a tratar de dar algunas señales, por lo menos de las que yo creo.
Esto, primero es que el tema de del aumento en los precios de la vivienda, ¿cierto? Un problema que ineludiblemente está relacionado al crecimiento económico. En el caso de Chile, nosotros hemos tenido un aumento del ingreso per cápita en los últimos 20, 30 años, ¿cierto? Que ha sido bastante, bastante alto. No nos olvidemos que a principios de los 80 nosotros teníamos un ingreso per cápita de aproximadamente 2.000, $3.000. Y hoy día esa cifra es superior a los $15.000. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de un proceso de crecimiento económico en un corto periodo de tiempo, y eso evidentemente va a generar un aumento en el precio de la vivienda. Lo que decía también que es un problema global y no local. La valoración, ¿cierto?, de la ciudad como el hábitat más importante en el cual las personas eligen localizarse. Hoy día prácticamente el 90% de la población en Chile vive en ciudades, y en el mundo, ¿cierto? Desde el año 2018 hemos dado un salto importante respecto a que nos transformamos en un mundo urbano. Por lo tanto, la ciudad se potencia, ¿cierto?, como el principal hábitat para localizarse para las personas, por toda la serie de servicios que se prestan. Por lo tanto, eso va a generar evidentemente un encarecimiento del suelo o un encarecimiento generalizado del suelo. Después hay otras cuestiones que tienen que ver, que también las dejo aquí solamente y después las podemos retomar con el tema de la financiarización de la ciudad, ¿cierto? La financiarización de la vivienda, cómo la vivienda se transforma en un activo financiero, y ahí no solamente ese tema también se da a nivel global. No solamente lo tenemos que ver como un tema vinculado a las grandes empresas, a las grandes corporaciones financieras, ¿cierto?, que comienzan y el capital financiero que comienza a poner su ojo, ¿cierto?, de manera importante en la ciudad, sino que también la participación de los microinversionistas. Hoy día es mucho más fácil, ¿cierto?, que la propaganda de una empresa inmobiliaria diga, en vez de decir viva acá, que diga invierta acá. Por lo tanto, eso ya hay un cambio en el patrón importante. Y bueno, también el aumento de la inmigración, ¿cierto? Y hay otro aspecto, ¿cierto?, que puedo dejar para discutir un poquito más adelante. Muchas gracias, Luis. Marcelo. Bueno, hola, buenos días a todos. Antes de comenzar a complementar un poco lo que ha dicho Luis. A ver, yo estoy de acuerdo con Luis en relación a que es complejo el problema, de que hay un montón de causas que inciden en él. Voy a contar mi experiencia un poco respecto a por qué entendemos que el mercado ha estado evolucionando hacia dónde ha evolucionado. Nosotros en Incity hacemos el seguimiento del mercado de viviendas en venta desde el año 2011. O sea, tenemos una serie de 10 años para entender cómo ha funcionado. Y uno puede ver que a principio del año 2000, para dar una referencia, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando y qué es lo que ha pasado. A principio del año 2011, el precio de una vivienda estaba aproximadamente, lo voy a leer acá porque no me acuerdo exactamente, pero estaba en 66 millones de pesos. Y representaba 60 veces el salario promedio de un ingreso autónomo. A principios de este año, ese valor se había elevado a 174 millones de pesos. 174 millones de pesos y representa 172 veces el ingreso autónomo. ¿Cómo es que pasamos de 66 millones a 174? Y estoy hablando del precio promedio de departamentos en toda la ciudad de Santiago. ¿Cómo tenemos esa brecha? Yo entiendo que hay un montón de factores que inciden en esto, pero yo te diría que la principal razón detrás de esta brecha, y acá voy a disentir un poco con Luis, no es tanto el crecimiento económico, porque eso no se ha visto reflejado en el aumento de los salarios. O sea, ha habido un aumento económico claramente en Chile en términos macroeconómicos. La macroeconomía ha crecido, el país ha crecido. Sin embargo, el ingreso autónomo o el ingreso de las familias se ha mantenido relativamente estable, aumentando solamente a nivel de lo que aumenta la inflación, mientras que las viviendas se han disparado. ¿Y por qué se han disparado? Porque hay más posibilidades de comprar con crédito que las que existieron nunca. Las tasas de interés bajaron muchísimo, se han mantenido bajas durante los últimos 20 años. Y esta situación del COVID lo único que ha hecho es bajar más las tasas de interés, porque para reactivar la economía, la tasa de referencia del Banco Central tiene que bajar y por tanto bajan todas las tasas. Ahora, ¿todos podemos acceder o todos pueden acceder a tomar un crédito hipotecario? No.
Hay muchas familias que por ingresos y ante el aumento del precio de las viviendas no pueden acceder a tomar crédito en el sistema financiero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero alguien compra estas viviendas? Sí, efectivamente, se ha producido un traslado de la demanda hacia gente que tiene exceso para tomar deuda, que maneja cartera de propiedades, hacia aquellos que han podido terminar de pagar su hipoteca y han comprado más de una propiedad para, en este caso, arrendarlas en el mercado residencial. ¿Y esto qué ha generado? Lo que ha generado es un desplazamiento de la gente que no podía comprar hacia la modalidad arriendo o hacia mantenerse en sus lugares de origen, a veces con las familias nucleares, o sin renovar vivienda, producto de la incapacidad de comprar. Esto para mí es el principal efecto que ha tenido el sistema financiero dentro del mercado de la vivienda. Ahora, si uno escucha el discurso de los gremios asociados a la construcción, al desarrollo inmobiliario de la ciudad, siempre se quejan de que el problema es el precio del suelo. El precio del suelo es una consecuencia del aumento del precio de las viviendas, y el precio de la vivienda el aumento del precio de la vivienda tiene que ver con la posibilidad de vender las viviendas cada vez más caras. Ahora, esto obviamente tiene un límite, como ya estudió el instituto en su momento. Si 6 de cada 10 familias quedan postergadas o excluidas de la posibilidad de comprar vivienda, y cada vez se precariza más su situación respecto a la toma de deuda, a la posibilidad de financiar con recursos propios, que sería ideal, entonces solamente podemos agregar más leña al fuego en términos de los problemas sociales que observamos que estallaron o que eclosionaron a fines del año pasado. No sé si complemento un poco, Luis, o podemos también disentir también en las cosas que estoy diciendo, obviamente. Es la idea, por supuesto. Sí. Quería contrapreguntarles a ambos si están de acuerdo, antes de seguir con la segunda pregunta. Hay una cápita de la conversación que salta sobre la mesa, que es importante también decirlo. Muchas veces nosotros creemos que en otros países más desarrollados, quizás, o a sociedades que nosotros admiramos como modelo, aparentemente tendrían resuelto el problema de la vivienda, y Luis comentaba en su intervención que esto es un problema global. Efectivamente, no es un problema en donde uno pudiese encontrar un país que tenga un modelo habitacional perfecto, donde todas las personas vivan como quieran. ¿Qué opinión les merece a ustedes este fenómeno de que es un problema global? Es decir, estamos enfrentando hoy día una, no sé si una crisis de la vivienda, pero en general todas las sociedades se están viendo un poco contra la pared, ¿no? Porque está creciendo el número de personas que no están teniendo acceso al mercado de viviendas nuevas, las viviendas del Estado, que provisiona el Estado, aparentemente no están dando el ancho. ¿Qué es lo que está pasando a nivel global desde este punto de vista, antes de seguir con el desarrollo del conversatorio? Luis, Marcelo. Bueno, este lo que nosotros observamos en Chile, como decía anteriormente, sucede también en otros lugares, y es un problema que hay muchos países que están intentando enfrentar. O sea, nosotros no, por ejemplo, cuando miramos a grandes ciudades, ¿cierto? como Londres, como Barcelona, Madrid, etcétera. Uno se da cuenta, ¿cierto?, que es un problema que ellos también están enfrentando con distintos tipos de iniciativas. O sea, por ejemplo, y aquí también hay un tema de discusión que yo sé que viene después, ¿eh? pero me parece que es interesante considerarlo, porque las iniciativas que se están planteando tienen un componente ideológico que es diferente, que es distinto, ¿cierto? Y ese tema no es secundario para ver cómo se aborda el tema de la vivienda. En general, en Chile, ¿cierto?, nosotros lo que vemos es que la mayor parte de las soluciones que se plantean son soluciones de mercado. Y hay otros países que conciben la vivienda más bien como un derecho, más que una solución como por ejemplo la define el BID, ¿cierto?, como un haz de servicios. En otros países la vivienda es concebida como un derecho, y por ejemplo está el plan por el derecho a la vivienda de Barcelona, ¿cierto?, que es un plan que va que se inició en el 2016 y que está planteado hasta el 2025, en donde, por ejemplo, hay varios ejes, ¿cierto?, que se plantean,
primero una promoción bastante importante de la vivienda pública. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la promoción también de otras soluciones soluciones colectivas al acceso a la vivienda, como son, por ejemplo, las cooperativas, las cesiones de uso, sociedades público-privadas para la operación de alquiler accesible, gestión de suelo, por ejemplo, que me parece que es fundamental y una cuestión, pero un pilar básico para poder mejorar nuestra política de vivienda, una adquisición potente, ¿cierto?, de parte del Estado de vivienda y edificios para poder posteriormente ponerlo a disposición de las familias que necesitan acceder, la creación de bolsas de vivienda de alquiler, el apoyo a la rehabilitación urbana, por ejemplo, de lugares que están deteriorados, un stock de vivienda que está deteriorada y que necesita rehabilitarse, plan de mejoramientos de barrio, etcétera, una soluciones que son bastante globales, pero que, insisto, ¿cierto?, tienen un componente ideológico que es bastante importante de considerar, porque plantea, ¿cierto?, el acceso a la vivienda como un derecho más que como algo, ¿cierto?, que se puede solucionar a través del mercado. Entonces, es interesante ir mirando otras realidades y, por supuesto, que adaptarla a la realidad que nosotros tenemos en Chile, pero es interesante ir mirando ese tipo de iniciativas que se están tomando en otros países. Marcelo. Sí, solo complemento la idea de Luis en el sentido de que, a ver, nosotros como sociedad creemos en un orden particular porque creemos que, no porque sea objetivamente cierto, sino porque creemos que es el que nos permite conseguir los mejores resultados, ¿no es cierto? O sea, en definitiva nos organizamos como pensamos que es mejor. Y en ese sentido, yo creo que no vale la pena, o sea, el modelo en el cual estamos viviendo y en el cual estamos produciendo también es ideológico. O sea, hay una componente fuerte ideológica de cambio de modelo que se produjo en los 70 y los 80. ¿Okay? Y los mercados no son entes independientes, son construcciones que nosotros hacemos como sociedad. Entonces, yo no creo que haya que eliminar los mercados, yo creo que hay que complementar o modificar los incentivos de los mercados y buscar otras alternativas, como decía Luis, con los ejemplos que dio, de producción, que sean mucho más sustentables, más accesibles y más perdurables en el tiempo y que aseguren de alguna manera la descomoditización de la vivienda en muchos aspectos. O sea, y para muchos grupos, tú puedes mantener un mercado de vivienda hiperactivo a lo mejor con temas de mercado, con precios que van aumentando y plusvalía en sectores, por ejemplo, el centro de Londres, algunos sectores de Santiago, en Barcelona la parte turística, pero tú no puedes pensar que todos los habitantes de una ciudad deben entrar dentro del mismo esquema y del mismo modelo, porque las realidades son totalmente distintas. Yo creo que eso es lo importante plantearse. No, que salgamos un poco del esquema que tengamos y tengamos la posibilidad de, ahora tenemos una oportunidad única de pensar qué cambios podemos hacer en la carta de acuerdo de cómo lo organizamos socialmente para poder permitir otras alternativas de funcionamiento, alternativas que complementan la actual. No es convertirse en un país comunista ni socialista per se o capitalista o neoliberal como somos en este momento, sino ver realmente cuál es la forma de organizarnos dentro del mercado de la vivienda, dentro de la producción de la vivienda, dentro del acceso y el derecho a la vivienda, que es más eficiente para llegar al mayor bienestar posible dentro de lo que tenemos como recursos, ¿no es cierto? Yo creo que hay una enorme cantidad de recursos desperdiciados, enorme cantidad de recursos desperdiciados con el sistema que tenemos, como lo tenemos actualmente. Uh-huh. Vamos a hablar en algunos minutos más de suelo, del mercado del suelo y su influencia también un poco en el mercado de la vivienda. Siguiendo el hilo con lo que planteamos al principio, con la introducción que hacíamos sobre el estudio del Instituto que arroja que 6 de cada 10 familias hoy día en la región metropolitana no pueden acceder al mercado de viviendas nuevas, una de las aristas que más destaca o que más llama poderosamente la atención es la brecha que existe, ¿no?, entre los ingresos de las personas y los valores de la vivienda, ya sea en venta o en arriendo. ¿Tienen ustedes números que podamos analizar? Es decir, si lo pudiéramos graficar en números, ¿qué porcentaje o cómo han subido los precios de las viviendas versus cómo han aumentado los salarios en promedio en la región metropolitana? No sé si tenemos datos al respecto. Marcelo, Luis, Marcelo.
Bueno, a ese estudio que se aludía en un comienzo, ¿cierto? Que nosotros hicimos ya hace varios años, que hemos ido actualizando también, se suman otro estudio, porque es bueno poner esto, o sea, tal como lo planteábamos inicialmente, que no es un problema local solamente, sino que también en el contexto, se da en otros contextos, con, por supuesto, ponderaciones distintas. Voy a referirme, por ejemplo, a un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto? Donde consideraba, aplicó un índice que se llama el PIR, que es un índice que se utiliza a nivel internacional para medir efectivamente el nivel de acceso a la vivienda. Comparado, lo interesante de esto es que compara justamente el precio promedio con los ingresos de estas país o de estas ciudades. Y por ejemplo, en el caso de Chile está clasificado como un país en donde el acceso a la vivienda es severamente no alcanzable, ¿cierto? Tiene un PIR de 7,6 y comparado con otros países eso es muy alto. O sea, es, por ejemplo, aunque no lo sea difícil de creer, por ejemplo, es prácticamente el doble de lo que pasa en Estados Unidos en general como país, ¿cierto? Sabemos que hay algunas ciudades donde el precio de la vivienda es altísima. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está clasificado como un país con un acceso a la vivienda moderadamente no alcanzable, ¿ya? Hay otros países como Nueva Zelanda que están cerca de Chile y así, ¿cierto? Entonces, hay muchas cifras que nos plantean justamente esta dificultad que existe en el acceso a la vivienda. Y era algo que ya se venía planteando. O sea, nosotros en los años 90, por la construcción, ¿cierto?, de un stock de vivienda pública bastante importante, fuimos disminuyendo el déficit habitacional. Claro, con muchas críticas a la política, eso podemos hablar en un rato más, pero se bajó muchísimo el déficit habitacional. Y también bajó por ejemplo, la cantidad de familias viviendo en campamentos, pero desde hace unos años todos esos indicadores han comenzado a aumentar. Nosotros hicimos hace poco tiempo un estudio con Invica, con la Fundación Invica, con datos del 2017, y planteamos que a nivel país aproximadamente el déficit habitacional era de 470.000 viviendas. Pero eso sabemos que desde octubre del año pasado, ¿cierto? Y sobre todo con el tema de la pandemia, ¿Me escuchas? Ha ido aumentando fuertemente. Perdonen, discúlpeme. Luis, discúlpeme un segundito. Les recordamos a todos, por favor, a todos y todas, permanecer con sus micrófonos y cámaras apagados, por favor. Muchas gracias. Luis, por favor. Bueno, pero lo interesante, ¿cierto?, alrededor de 470.000 viviendas, ¿cierto?, se necesitaban. Y también, bueno, la cifra de familias viviendo en campamento es bien impresionante. Por ejemplo, veía una cifra del Ministerio de Bienes Nacionales que mostraba que desde diciembre hasta ahora, diciembre pasado hasta ahora, habían tomado más de 300 o casi 300 terrenos perteneciente al Estado, ¿cierto? Han aumentado el tamaño de las tomas. Entonces, estamos en una crisis que es bastante importante. Ahora, lo interesante también es tratar de no quedarse con las grandes cifras, ¿cierto? Sino que estudiar la problemática del acceso a la vivienda, porque cuando nosotros, en el caso de Chile, por ejemplo, desagregamos ese stock necesario, esa cantidad de viviendas que se requieren, nos encontramos con diferencias geográficas bastante importantes en diferentes ciudades, y nos encontramos con que los segmentos sociales en los cuales existe ese déficit tienen bastantes diferencias también. Y con los, por ejemplo, no sé, nos encontramos con que el problema, ¿cierto?, el déficit de vivienda de los deciles del 1 al 4 es bastante distinto respecto al decil 7 al 8, por ejemplo, ¿cierto? Y que con los programas actuales que nosotros tenemos, ¿cierto? Estoy hablando, por ejemplo, del DS-49, del DS-1, del DS-19,
Y con el actual ritmo, por ejemplo, de producción de vivienda para los distintos segmentos, tenemos diferencias enormes en términos de cuántos años nos demoraríamos, por ejemplo, para solucionar el déficit habitacional. Solo una cifra para darle la palabra a Marcelo. Por ejemplo, en el decil 1 al 4, en el caso de Arica Parinacota, por ejemplo, nos demoraríamos casi 15 años al ritmo actual de las soluciones que existen, casi 15 años para solucionar el déficit de ese segmento. Y si consideramos el segmento o los deciles 5 al 7, nos demoraríamos 45 años. Y estamos hablando de cifras del año 2017. Por lo tanto, si nosotros fuéramos capaces de actualizar esas cifras, quizás el panorama sería más dantesco aún del que teníamos hacia el 2017. ¿Marcelo? Sí, yo solamente complemento lo que estaba diciendo Luis, aterrizándolo en términos de que lo invito a pensar, porque les voy a dar unas cifras de cómo cambiaron los precios de las viviendas, de los departamentos, en particular en algunas zonas de Santiago y en la ciudad en general. Piensen cuánto es el ingreso promedio que ustedes tienen como grupo familiar, y les voy a mencionar los ingresos que se necesitan para comprar y arrendar hoy en la ciudad y en dos sectores en particular, como para que tengan una idea de la dimensión del problema. Aunque muchos de ustedes lo viven diariamente o mensualmente cuando tienen que pagar el arriendo, cuando tienen que pagar el dividendo de su propiedad, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, en el trienio 2011-2013, el precio promedio de los departamentos en la ciudad era de 93 millones. En el trienio 2017-2019, el precio pasó a 180 millones. Y para poder comprar una vivienda de 180 millones, ustedes necesitan 2,7 millones de pesos mensual de ingreso familiar. Si me voy a un sector, podríamos decir, como más demandado o más atractivo dentro de la ciudad, una zona que está llena de árboles, tiene plaza, tiene recorrido, tiene buen equipamiento, Providencia, el precio pasó de 120 millones a 242 millones. Y ustedes necesitan para comprar ahí no 2,7, sino 3,6 millones de ingreso familiar promedio. Luego, vámonos a un sector más, podríamos decir, más heterogéneo, más popular, si se quiere, más accesible. El sector de Alameda, Mata, Santa Isabel en el medio. Bien, acá el precio de los departamentos era de 36 millones en el primer trienio y pasa a ser de 89 millones, casi 90 millones, en el último trienio. Y necesitan para vivir ahí 1,3 millones por mes. Ahora, piensen cuánto ganan ustedes, y piensen toda la gente que trabajan, que conocen, la gente que trabaja con ustedes en la casa, o los jardineros, y díganme si es que ustedes ven que eso es accesible o para comprar una vivienda. Y en el arriendo no estamos mucho mejor. En Providencia, en vez de necesitar 3,6 millones para comprar, necesito 2,4 millones para arrendar. Y en Santiago Centro, en vez de 1,3 millones para comprar, necesito 1,1 millones para arrendar en los multifamily. Entonces, tampoco veo la solución por ahí. Por eso es que estamos comentando los estudios que convergen hacia este problema. Y el problema hay que resolverlo. Para resolver el problema, de nuevo, tenemos que cambiar el paradigma, complementar el paradigma, modificar los incentivos de cómo estamos produciendo vivienda. Vamos para allá en las preguntas finales de este conversatorio. Las cifras que acaban de enunciar tanto Luis como Marcelo nos llevan directo a la tercera pregunta, y es, en el fondo, cómo está funcionando hoy el mercado de viviendas nuevas, el mercado de venta de viviendas. ¿Por qué? Porque, entre otros factores que resultan bastante estrepitosos, está el valor por metro cuadrado, que aumenta sin ningún control. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo ustedes ven que está operando el sistema o el mercado de venta de viviendas en Chile, en la región metropolitana y en el país en general? ¿Y qué rol juega este mercado en el modelo de desarrollo inmobiliario en Chile? ¿Sigo yo, Luis? Le doy la palabra a Marcelo, porque ahí yo creo que puede aportar más, después yo te complemento. Ok. ¿Cómo funciona? A ver, hoy el sistema funciona principalmente a través de inmobiliarias, que son entes gestores de coordinación del desarrollo de proyectos. Las inmobiliarias lo que hacen es buscar terrenos disponibles, propiedades que compran, generalmente
no hay terrenos disponibles, sino lo que se hace es demoler alguna propiedad ya existente y construir sobre esa propiedad. Y en general, yo diría que el 80% de lo que se desarrolla en la ciudad de Santiago, 85% son departamentos, mucho más que casas, ¿no es cierto? O sea, las casas son un lujo prácticamente. Luego, eso está muy vinculado de nuevo al sistema financiero, tanto en la posibilidad de financiar la obra, ¿no es cierto? Apalancarla con tasas bajas que entregan los bancos, pero no a todo el mundo, sino a las inmobiliarias que tienen capacidad de y espaldas como para hacer el financiamiento. Si yo me quedo meter en el mercado de desarrollo inmobiliario, probablemente tenga una tasa mucho más cara que otros desarrollistas que llevan un tiempo ya desarrollando, lo cual genera una especie de no voy a decir de monopolio, pero sí hay cierta actividad que está bastante concentrada, a mi juicio. Y por otro lado, esto está atado a la posibilidad de comprarlas con crédito hipotecario, que es lo que habíamos hablado antes. Entonces, estos dos componentes hacen que el tema de la financiarización de la vivienda es el que da aire o provoca este aumento de los precios. ¿Y el desarrollo se da dónde? Y acá viene otro factor súper muy importante. La ciudad tiene un desarrollo enormemente desigual en términos de provisión de atributos urbanos. Y como además no hay transferencia de recursos entre las distintas municipalidades, entre las que tienen más plata y las que tienen menos plata, se da un círculo vicioso en las municipalidades que tienen recursos y un círculo, virtuoso, y un círculo vicioso en las otras, donde como consecuencia de la falta de recursos no se producen inversiones en equipamientos públicos, en arbolado público, en cosas que de alguna manera van mejorando la calidad urbana de las distintas comunas. Esto que provoca una enorme disparidad en los precios de iniciales de compra de suelo para el desarrollo de los proyectos. Y es efectivamente, hay escasez de suelo, pero hay escasez de suelo en aquellos lugares donde es más conveniente desarrollar, tanto porque la normativa lo permite, porque es más permisiva, o porque la ciudad tiene atributos urbanos suficientes como para atraer a grupos más de mayor poder adquisitivo. Entonces, si en el sector oriente de la ciudad hay una multiplicidad de factores que influyen en el precio de la vivienda y en el precio de inicial de compra de suelo, como cobertura vegetal, calidad del espacio público, calidad de las calles, calidad del alumbrado, seguridad, calidad arquitectónica de los edificios, equipamiento comercial, servicio. En la ciudad donde hay desinversión, donde no se puede actualizar al estándar que tiene la ciudad desarrollada a niveles de primer mundo, lo único que importa es que esté cerca del metro y que tenga cerca un supermercado. Y uno, si va a la propuesta de venta comercial de la inmobiliaria, se va a dar cuenta de eso rápidamente. O sea, en el sector oriente se vende el barrio, en el sector, podríamos decir, de los ejes de bajada de las calles, de las avenidas principales de la ciudad hacia el sur, poniente, norte, lo que se vende es conectividad y se vende funcionalidad. ¿Okay? Entonces, estamos ante mercados que funcionan totalmente distinto de acuerdo a dónde yo vaya a hacer el desarrollo inmobiliario. Y esto genera que hay una presión por bajar la calidad, no la calidad de las propiedades, porque eso iría en contra del modelo de negocio, sino en calidad, bajar la cantidad de metros cuadrados que se entregan en estos lugares que son más marginales, más marginados respecto a la ciudad más linda, no sé, más atractiva, y también en la mayor densidad, para compartir los edificios, para compartir los espacios comunes, para compartir los equipamientos. El problema no lo tenemos en el sector oriente, el problema lo tenemos en el resto de la ciudad, ¿no es cierto? Y el modelo funciona así, el modelo funciona así y funciona bien en ciertas partes de la ciudad. Y no, si me salgo de Santiago, pasa absolutamente lo mismo en el resto de las ciudades del país. Porque lo que ha logrado esta forma de producir vivienda y de comoditizar el mercado inmobiliario o el mercado de producción de vivienda, ha sido generar una enorme segregación, que además produce puros problemas, porque la gente, cuando se segrega, empieza a tener miedo de la gente que no conoce, de las partes de la ciudad que no visita, o sea, pasa a vivir en un submundo, en una burbuja, tanto el que no puede acceder como el que pueda acceder, y en el fondo estamos viviendo en una ciudad donde tenemos realidades totalmente opuestas que no se conectan, y que no pueden construir en conjunto
la diversidad y la heterogeneidad que necesitamos en una ciudad para que sea un ente vivo, dinámico y que pueda crecer en el tiempo. Ya, eso es como el formato ha funcionado durante mucho tiempo, como dijo Luis, produjo una reducción tanto de la pobreza como del déficit durante la primera etapa de desarrollo, pero llegamos a un punto de inflexión hace rato, en el cual lo que necesitamos son nuevas soluciones. Y las nuevas soluciones no vienen solamente por permitir el desplazamiento de las compras hacia los que tienen poder de compra para después arrendarla, ni hacia la concentración de desarrollo de edificios de multifamily entre grandes fondos de inversión, sino que con otras alternativas que complementen esto, que autorregulen esto, y cambiando también los incentivos en el mercado de producción de vivienda. Uh-huh. Luis. Yo quiero complementar un poquito las cosas que decía Marcelo respecto, pero más que nada, más que dar algunos datos, porque creo que Marcelo ahí puso varios puntos interesantes respecto al modelo de producción, ¿cierto? Sino que qué es lo que significa ese modelo de producción en el contexto de Chile. Y ahí es súper impresionante las cifras, cuando uno comienza a agregar esas cifras y darse cuenta, por ejemplo, sobre el stock de operaciones en el sistema bancario, el stock de operaciones que están vinculadas a los créditos hipotecarios, y cómo eso en los últimos años ha crecido de una manera exponencial. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, del stock de créditos hipotecarios, es decir, la suma de todos los créditos hipotecarios que están en el sistema, por llamarlo de alguna manera, el endeudamiento de todos los chilenos en el sistema bancario, representa, con cifras, yo tengo una cifra actualizada al 2018, 60 mil millones de dólares. 60 mil, estamos hablando de 60 mil millones de dólares. Para que lo pongamos en contexto, eso es aproximadamente un cuarto de lo que el país es capaz de producir en un año. Es decir, representa un cuarto, entre un cuarto y un quinto del PIB de Chile. Por lo tanto, imagínense de lo que estamos hablando. Ahora, es interesante, por ejemplo, porque esa deuda es esa deuda, ¿cierto? Se agrega a otras deudas, ¿cierto?, que tienen las familias chilenas. Y es interesante cuando uno analiza el informe de estabilidad financiera del Banco Central del año 2019, si no me equivoco. Donde ya se advertía el sobreendeudamiento de la familia chilena en el mercado inmobiliario. Es decir, algo que estaba comentando, si no me equivoco, en el chat Sergio Fernández respecto a las compras hormigas, ¿cierto? A la compra de pequeños inversionistas que piden varios créditos hipotecarios y van acumulando estos activos inmobiliarios, ¿cierto? Con distintos fines, por supuesto. Pero ya el Banco Central advertía en el 2019 que esto podía traer problemas si es que la economía se enfrentaba a shock muy fuerte. Y decir, fíjense ustedes a dónde llegamos ahora, ¿cierto? A la pandemia. Miren, fíjense algunas otras cifras que me parece interesante de plantear, ¿cierto? Para poner en contexto. La participación, por ejemplo, Marcelo hablaba, ¿cierto?, de un sistema bastante financiarizado. Y en ese sentido también es interesante cuando uno estudia el sistema inmobiliario chileno. Es interesante la sofisticación que tiene y el desarrollo que ha ido logrando en el tiempo. De hecho, una de las exportaciones que hemos hecho ha sido, o de las exportaciones que se ha hecho al resto de Latinoamérica, han sido las empresas inmobiliarias, ¿cierto?, que han ido, por ejemplo, al caso del Perú a producir vivienda. Entonces tenemos un sistema bastante aceitado. Con esto no estoy dando una opinión, solamente estoy tratando de reflejar un hecho, ¿cierto?, respecto a la sofisticación que tiene el mercado inmobiliario y cómo, a propósito de esa sofisticación y su vínculo con el sistema financiero, se ha ido sofisticando cada vez más, han ido entrando cada vez más actores a este sistema. Por ejemplo, fíjense ustedes, las AFP, ¿cierto?, hay una reforma importante a la AFP, ¿cierto?, al sistema en el cual ellas pueden invertir, que abre la puerta del mercado inmobiliario directamente, ¿cierto?, o sea, la compra de AFP, de activos inmobiliarios directamente. Antes lo podían hacer a través de las empresas de inversión, pero no son solamente las AFP, son las compañías de seguro, son los fondos inmobiliarios y los bancos, que fue lo que ya les planteé. Fíjense, y aquí voy cerrando con un par de cifras para ver la magnitud de esto. Solamente las compañías de seguro que invierte, ¿cierto?, en Chile,
al año 2018 tenían 15 mil millones de dólares, que representa un 25% de su portafolio de inversión, 15 mil millones de dólares invertidas en activos inmobiliarios, en inversiones inmobiliarias directas, 15 mil millones de dólares, principalmente en bienes raíces y leasing, ¿cierto? Donde habían 8 mil millones de dólares, mutuos hipotecarios con más casi 7 mil millones de dólares y también letras hipotecarias. Dentro de esos actores, por ejemplo, MetLife, Consorcio, Principal, Penta y Vice son los principales actores del mercado. Pero las empresas de seguros no solamente, o las empresas financieras no solamente tienen una participación importante en términos del mercado inmobiliario, sino que también en el caso del mercado del suelo. Ahí es bien interesante un estudio que hizo Ivo Gassi con los datos de, por lo demás, con los datos de Incity, de Marcelo, donde se habían realizado las empresas financieras, ¿cierto? Estaban teniendo una participación muy importante en la intermediación del suelo, que es un insumo básico para la producción de la vivienda. Es decir, hoy día, este modelo clásico donde las inmobiliarias compraban suelo y posteriormente iban desarrollando sus proyectos, se quiebra por la introducción de un actor que se vuelve relevante, que son las empresas de intermediación financiera. Y fíjense que tiene una participación bastante importante, 15% de las perdón, 15% de la superficie del suelo que se transó entre el 2010 y el 2015 fue producto de la intermediación de estas empresas financieras. Entonces, cuando tú tienes un sistema en el cual entran nuevos actores y cada uno de esos actores va sacando una tajada, evidentemente que el precio de ese bien va aumentando. Y con esto cierro, para que ustedes vean también lo relevante que se vuelven no solamente las empresas de seguros o los AFP, sino también los fondos de inversión inmobiliario, que también manejan cifras que son bien, bien impresionantes. Fíjense ustedes que, por ejemplo, según los datos de ACAFI, que es la Asociación de Fondos de Inversión Inmobiliaria, solamente en renta, estos fondos de inversión habían invertido casi 2 mil millones de dólares, solamente en renta. También existen estos fondos, el destino, ¿cierto? También está en plusvalía, está en desarrollo, está en fondos mixtos. Entonces, fíjense que solamente en el caso de la renta había más de 2 mil millones de dólares invertidos. Entonces, es bien impresionante cuando uno analiza este sistema que describía muy bien Marcelo, pero cuando uno le pone cifras para ver qué es lo que representa en términos de la economía, del tamaño de la economía chilena, es realmente impresionante. Mm. Sí. De todas maneras, clarísimo. Basta ver la transferencia de la propiedad de los departamentos, como dice Luis, de lo que ha pasado con todas estas empresas ingresando. O sea, en el 2011 las compras para inversión de departamentos nuevos eran del orden del 17%, y en el 2019 llegaron al 45%. O sea, estamos hablando de casi la mitad del mercado es vendido a inversionistas. ¿Por qué? Porque efectivamente, la lógica, porque como nadie está educado para hacer inversiones financieras, no lo enseñan en ninguna parte, ¿verdad? Los colegios no lo enseña, nadie sabe. Además, lo lógico es que si la cuenta del banco de ahorro te renta un 2,2% anual y un departamento te renta un 5% anual, aunque sea una inversión un poco más riesgosa, y tienes excedente de posibilidad de toma de crédito, compras el departamento nomás. Y eso es lo que está pasando. Uh-huh. Vamos para allá con la siguiente pregunta, no sin antes recordarles a todos y a todas, estamos en el conversatorio Mercado y Vivienda, dificultades e inequidades en el modelo de compra y arriendo. Estamos conversando con Luis Fuentes, profesor y director del Instituto de Estudios Urbanos, también investigador de CEDEUS, y Marcelo Bauza, fundador e investigador de Incity y también profesor de nuestro instituto. Este es un conversatorio titulado que se enmarca en la serie titulada Un año el 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, y ha sido especialmente organizado por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Aprovecho de decirles a todos y todas quienes nos están mirando, ambos magísteres están con su proceso de admisión abierto hasta enero, por lo tanto, si tienen alguna inquietud, alguna necesidad de información, nos pueden consultar a la página web, pueden escribirnos directamente internamente por el chat ahora en el conversatorio, y ningún problema de enviarles la información que necesiten. La pregunta que viene tiene que ver con el arriendo, ya ambos han esbozado algunos modelos en los que sería bueno adentrarnos. Y respecto del modelo de arriendo y del mercado de arriendo en singular, ¿por qué los precios parecieran, no sé si es una realidad, no estabilizarse nunca y el valor por metro cuadrado sube y sube y sube a pasos agigantados?
¿Y qué efecto tienen los proyectos multifamily en el mercado del arriendo y cómo afecta, de alguna manera, a las personas a la hora de acceder a una vivienda? ¿Qué tan profundo ha golpeado este fenómeno al mercado del arriendo? Dejo los micrófonos de ambos abiertos para quien quiera recoger la posta para iniciar la respuesta. A ver, yo creo que tal como lo decía Marcelo, aquí hay una especie como de círculo vicioso, ¿cierto? Respecto a las dificultades que tienen las personas, ¿cierto? Ahí hay varios factores. Incluso en algunos casos se plantea que el aumento en el arriendo, ¿cierto?, tendría también factores culturales, de carácter cultural. Pero hay una cuestión que es bastante cierta y una cuestión que es bastante obvia, que era lo que plantea Marcelo en un comienzo, ¿cierto? Que las personas al no poder acceder a la vivienda propia, que nosotros siempre, sobre todo en el contexto latinoamericano, el sueño de la casa propia, ¿cierto?, ha sido una cuestión cultural que ha sido muy fuerte. Pero al producirse esta brecha entre el precio de las viviendas y los salarios o los ingresos de los hogares, nos encontramos, ¿cierto?, con la disyuntiva de que, tal como lo decía nuestro estudio, ¿cierto?, 6 de cada 10 personas no pueden acceder. Por lo tanto, el refugio obvio de esa persona es el arriendo de una vivienda. Y bueno, ahí hay las cifras muestran, ¿cierto?, que la proporción de arriendo en Chile ha ido aumentando y es cada vez más fuerte, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas. Por lo tanto, se ha transformado, el mercado de arriendo se ha transformado en algo interesante, ¿cierto? Y como un mercado interesante, en auge, ha ido cambiando. Y quizás, y ahí probablemente vamos a coincidir con Marcelo, es quizás el mercado, dentro del mercado inmobiliario, el mercado de arriendo de vivienda es el que más se ha transformado. Antes, nosotros, si volvemos un par de años más atrás, el modelo era bastante simple. El modelo estaba compuesto entre un propietario, ¿cierto?, que arrendaba, que en general eran pequeños inversionistas, ¿cierto?, una intermediación que le hacían estas corredores de propiedades, que eran súper comunes, y un arrendatario. Pero hoy día, cuando uno analiza ese modelo, se ha vuelto mucho más complejo porque se transformó en un mercado muy atractivo, donde han surgido distintas modalidades, ¿cierto? Y una de las modalidades interesantes ha sido el de los multifamily. Ahí hay varias cifras, bueno, Marcelo probablemente las va a profundizar, pero es un modelo, ¿cierto?, que es bastante, mucho más complejo y que rompe el esquema de lo que nosotros, de ese modelo de arriendo que era bastante simple, que teníamos hace unos años, una profesionalización, ¿cierto?, de ese mercado, con la introducción de empresas inversionistas, de empresas operadoras, ¿cierto? No existían imagínate, o sea, este mercado se va madurando y se va produciendo a sí mismo y se va complejizando y van apareciendo nuevos actores. O sea, hace 5 años, por ejemplo, estas empresas que administraban los edificios no existían. ¿Cierto? No existían, no tenían el nivel de profesionalización que hoy día tienen. Y hoy día tienen, por ejemplo, muchos de estos edificios no solamente tienen la vivienda, que es lo básico, sino que tienen incluso amenidades, ¿cierto? Muchas amenidades. Entonces, es un modelo distinto que también, y ahí me imagino que también Marcelo tiene las cifras ahí mucho más en sus manos, ¿cierto? Respecto al efecto que causa esto en la ciudad, ¿cierto? Ya no son solamente estos microinversionistas que han aumentado, tal como lo decía Marcelo, de un 17% a un 40-something%, y que hace que se mantengan los precios de compra de las viviendas, se mantengan estables, ¿cierto? Sino que también tenemos la introducción de estos inversionistas, de estos operadores, ¿cierto? Y de varias otras empresas que comienzan a jugar un rol importante en este mercado de vivienda. Es tan importante que se piensa, fíjense ustedes, que hoy día se piensa como parte de la política pública, en la ley de integración, por lo menos en la primera versión de la ley de integración social y urbana que se presentó en el Congreso, estaba abierta la posibilidad para la concesión de terrenos fiscales, ¿cierto?, para estas empresas operadoras que construyeran edificios y manejaran el tema del arriendo. Posteriormente eso salió del proyecto, pero fíjense lo importante que se vuelve este mercado y acompañado de eso,
vemos un proceso de complejización, de introducción de nuevos actores, porque se vuelve atractivo. Sí, totalmente. Yo complemento a Luis diciendo solamente para que tengan una idea de dimensión de cómo funciona esto. En los últimos 10 años se vendieron 140.000 departamentos para residencia, o sea, el que lo compra vive en ese departamento, y se vendieron 75.000 departamentos para arriendo. Eso es lo que lleva a la suba el precio de las viviendas, ¿no es cierto? Pero lo interesante acá es que de esos 75.000, que es la mitad de los 140.000, ¿no es cierto? Un poco más de la mitad, hay 65.000 que corresponden a compras de inversionistas, de microinversionistas, pero ya hay 10.000 departamentos en multifamily, en estos edificios que están en una sola mano, los tiene una sola compañía y los administra como un solo activo. ¿Y por qué se produce esto? Porque las inmobiliarias se dieron cuenta de que si estaban vendiendo la mitad de su edificio a microinversionistas, para que estos mismos fueran y arrendaran después los departamentos a terceros, les convenía a ellos directamente quedarse con esa plusvalía, ¿no es cierto?, producir los departamentos al costo, no venderlos, y después quedarse con el activo y a lo mejor colocarlo a futuro al portfolio completo de edificios multifamily en una empresa, en un fondo de inversión, en una compañía de seguro, y ellos seguir operando el activo y seguir construyendo. Este modelo es una... de alguna manera es el modelo lógico dentro de la producción masiva de vivienda en arriendo que es clásico de países como Estados Unidos o el Reino Unido. Tiene un problema en Chile en particular, a mi juicio, que es que el modelo de arriendo lo que hace es, de alguna manera, precariza tu condición de habitabilidad en la medida en que tú no tienes una red de soporte social. Es decir, recordemos que en Chile la educación no es gratuita, la salud no es gratuita, nos estamos comiendo las jubilaciones producto de que nos están dejando sacar plata para poder vivir durante la época de pandemia porque el Estado no puede ayudar, supuestamente, y además tampoco los fondos de cesantía te entregan lo suficiente plata como para poder vivir si te quedas sin trabajo, y los sueldos no crecen. Entonces, estamos ante un país en el cual toda la red de soporte social que existe es el apoyo que puedan darte la red de familiares o de conocidos, ¿no es cierto? Por eso es tan importante mantener estas redes cuando se hace un trabajo para llegados o para gente que está realmente con problemas de acceso no solamente a la vivienda, sino también de vida, ¿no? De desarrollo como familia. Y nos damos cuenta de que este problema es más grave acá, porque si a mí me sacan del edificio donde estoy viviendo porque no puedo pagar el arriendo, no tengo dónde ir a parar y no tengo nadie que me ayude. Ese es el problema grave. Entonces, vemos un crecimiento. Ahora, los dos, como decía, los dos mercados están íntimamente vinculados porque el precio de arriendo está directamente relacionado con el precio de compra o venta de las propiedades, ¿no es cierto? Yo tengo que tener un precio de referencia del activo como para poder arrendarlo y para saber cuánto me renta anualmente. Para que tengan una idea, de respecto a lo que decía... ¿cómo se llama? Andrés, Juan Andrés, del tema de que los precios aumentan sin parar. Los precios se pararon. Los precios dejaron de aumentar. Producto de la brutal desaceleración económica que tuvimos con la pandemia y la crisis social. Para que tengas una idea, Juan Andrés, pero se los cuento a todos, ¿no es cierto? La vacancia a fines del año pasado en el mercado de arriendo de departamentos era del 3,5% y llegó casi al 7% en agosto. Hoy está el 5,4%. ¿Qué produjo eso? Produjo una baja de precios en el mercado de arriendo. Y esa baja de precios hizo que se ajustara la demanda, ¿no es cierto? Obviamente, yo, por ejemplo, renegocié el precio, renegocié el precio de arriendo de la propiedad que tengo a la baja. Y yo creo que mucha gente lo hizo, más allá de todos los que se tuvieron que ir, tanto porque optaron directamente irse a vivir a regiones, volver a sus ciudades de origen, y vieron que con la posibilidad de trabajo era solo una opción. Pero además, o la posibilidad de renegociar los contratos de arriendo, entonces se produce una baja. Lo que no se logró todavía es la baja en el mercado de compraventa de propiedades. ¿Y por qué? Porque sigue habiendo capacidad de la gente que tiene exceso de toma de créditos para comprar la propiedad. Sin embargo, tampoco siguió aumentando, sino que se mantuvo. Se paró la aceleración de los precios de las viviendas, y yo creo que lo que vamos a ver hacia adelante es un ajuste de los precios, ¿no es cierto? Porque indudablemente la actividad económica no va a crecer, ¿no es cierto?, hasta que no se termine la pandemia, después claramente va a rebotar, y ahí podemos ver un desfase de nuevo, pero hay que ver cómo se ajustan los sueldos en relación a esto, porque esto está directamente relacionado con la capacidad de pago. Recuerden en el fondo que
mi posibilidad de tener ingresos sobre las, para pagar las hipotecas que yo tomo para poder financiar la compra de departamentos en arriendo, ¿no es cierto?, para renta, depende de que la gente los pueda arrendar. Y si la gente no tiene capacidad para arrendarlo, tenemos un problema. Gente que se queda sin la posibilidad de vivir en los departamentos y un problema para los que tomaron deuda adicional para comprar departamentos para inversión. Clarísimo. Juan, solo para complementar una cuestión, porque en general es interesante también cuando uno se mete al y trata de hablar sobre el mercado de arriendo, en general se habla sobre como si fuera un solo globo, digámoslo así, ¿cierto? Pero hay muchos submercados dentro del arriendo. Por lo tanto, es importante identificar que estos multifamily, ¿cierto?, donde ha aumentado el stock, han ido a ciertos tipos de arrendatarios. Ahí hay un estudio que es muy interesante que hicieron Felipe Link, Adriana Marini y Felipe Valenzuela, que intenta caracterizar las tipologías de arrendatarios que existen. Porque en general hablamos de los arrendatarios, pero hay muchas diferencias. Ellos utilizaron una serie de parámetros para definir que habían cinco tipos de arrendatarios, ¿cierto? Que eran los que predominaban. Por supuesto que hay de eso, hay subtipos, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, ellos determinaron que existía una tipología que eran arrendatarios profesionales, ¿cierto? Que seguramente es donde está dirigido el mercado de los multifamily, apuntan claro a ese mercado. Pero también existe otro grupo importante que son los arrendatarios inmigrantes, ¿cierto? Que son las personas, por ejemplo, que predominan en estos edificios hiperdensificados del caso de Estación Central, por ejemplo. Pero hay otros también, otros tipos de arrendatarios de sectores medios, arrendatarios vulnerables, ¿cierto?, con menores, arrendatarios adultos mayores. Entonces, si nosotros entramos al mercado del arriendo, nos encontramos con diferencias que son importantes. Por lo tanto, en términos de política pública, para poder enfrentar, ¿cierto?, utilizando el mercado de arriendo para mejorar el acceso a la vivienda, es importante tratar de entender de que no podemos hablar de un mercado de arriendo, ¿cierto?, o de los arrendatarios, sino que dentro de esos arrendatarios existen muchas tipologías que por lo demás tienen características que son distintas. Solo un tema importante, por ejemplo, la cantidad de miembros del hogar, por ejemplo, que uno dice que las familias se topan con problemas de acceso a la vivienda, no solamente por el precio, sino que también por la relación entre el tamaño y la cantidad de miembros del hogar, y se produce ahí un hacinamiento que es bastante importante de considerar también. Uh-huh. Y sí, una... Un último punto en relación a lo que decía Luis, el tema de la vivienda propia. O sea, uno se fija además que en los mercados de arriendo se van a dar cuenta que mientras menos poder adquisitivo tiene la gente, menos arrienda, más trata de tener la vivienda propia, porque es como el último refugio. Mientras que en los mercados más pudientes, donde hay mayor nivel de ingreso, la gente no tiene problema en arrendar, porque de alguna manera tiene otras formas de vivir. Ahí sí uno puede hablar, quieren estar más líquidos, son millennials, se quieren mover, pero en los grupos más vulnerables, y hasta te diría clase media baja, la gente prefiere no arrendar. Preferiría comprar, preferiría ser propietario, porque les permite, es más, preferirían ser propietario de una casa, porque les permitiría crecer en el tiempo, poder ampliar la vivienda, o sea, darle cabida a más personas. Porque acuérdense que estamos hablando, por ejemplo, los multifamily, los departamentos tienen una superficie promedio de 38, 40 metros cuadrados. Estamos hablando de superficie promedio de 40 metros cuadrados. Cuando sabemos que una familia, el espacio mínimo que necesita para el desarrollo, en una familia donde hay un par de hijos, son 70 metros cuadrados. No llegamos ni a la mitad. Sí, pero si estos fenómenos que ustedes enuncian tienen esta serie de impactos negativos en los mercados de arriendo y de venta también de vivienda, ¿dónde queda un poco la regulación? ¿Qué nivel de regulación o cómo funciona la institucionalidad respecto, por ejemplo, del mercado del arriendo? Esto, el tema de los multifamily, el tema de la inversión, el tema de tener la concentración de varios edificios y administrarlo como un solo activo, me imagino que es legal, obviamente, pero... si tiene impactos negativos en el mercado y sobre todo en la calidad de vida de las personas, ¿de qué manera uno pudiese avalar que ocurran estas cosas y cuál es la institucionalidad que rige un poco o que tiene a su haber la regulación del mercado del arriendo? ¿Hay falencias? ¿Ustedes les merece alguna opinión este capítulo? Luis,
Solo me parece que es interesante la pregunta que tú haces, Juan Andrés, porque ahí nos encontramos con varios temas relativos a la regulación, no solamente desde la perspectiva misma del tema del arriendo, en el cual yo entiendo que la ley, ¿cierto? La ley de arriendo es bastante antigua, la ley 18.101, y hoy día, hace un año aproximadamente, el gobierno presentó una modificación para una modificación a la ley de arriendo, ¿cierto? Porque respecto a todos los cambios que nosotros estábamos comentando, es necesario ir actualizando también todas esas normativas que rigen la relación, en este caso, ¿cierto?, por la ley de arriendo, la relación estrecha entre un arrendatario y un arrendador, ¿cierto? Esa relación hay que irla actualizando. Entonces nos encontramos con esos vacíos, nos encontramos con este problema de que, en general, ¿cierto?, nuestras normativas son bastante antiguas, por lo tanto es necesario y es sumamente importante actualizarla, ¿cierto? Porque esto es un escenario totalmente distinto, una relación totalmente distinta, ya no entre un propietario individual y un arrendatario, sino que en términos de una empresa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, me parece que hay un trabajo que es bastante importante de hacer, sobre todo en un contexto de pandemia, en donde vemos una crisis generalizada, ¿cierto?, que podría intensificarse aún más. Por lo tanto, me parece que hay un tema ahí que es urgente de abordar. De todas maneras. Yo podría agregar que en la medida que tengamos una visión consensuada de qué tipo de barrios queremos desarrollar ahí donde se están haciendo los edificios multifamily y donde está predominando el arriendo, qué tipo de ciudad queremos tener, podemos empezar a pensar qué tipo de modificaciones o de regulaciones de alguna manera imponemos al mercado de desarrollo de este tipo de proyectos, incluso al mercado inmobiliario. O sea, hoy en día yo creo que lo que falta es esa visión. O sea, hay un desarrollo está bien, hay empresas multifamily que desarrollan 4, 5, 6 edificios en esta comuna, en esta otra comuna, en este barrio, en este otro barrio, pero no hay un pensamiento, nadie está pensando, por lo menos no que yo sepa, nadie está pensando cómo esos barrios reaccionan a la aparición de estos edificios multifamily, cómo se interrelacionan los edificios entre sí, cómo se relaciona el espacio común de contacto entre la gente, el espacio de vida en las calles, qué tipo de provisión de equipamiento existe, qué tipo de provisión de áreas verdes, ¿no es cierto? ¿Qué ciudad estamos construyendo? O sea, porque si al final vamos a terminar, como muchos de los proyectos de que pasó, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en el Reino Unido, ha pasado en Europa, de proyectos de vivienda social, de arriendo, sin ningún tipo de regulación, al final terminan siendo guetos con problemas de delincuencia, con deterioro, ¿no es cierto?, con problemas graves de sustentabilidad en el tiempo. Entonces, yo creo que hay que pensar en qué ciudad queremos, en qué tipo de barrio, qué tipo de diversidad queremos. Y en ese sentido, yo hoy no veo ningún tipo de regulación que esté apuntando a construir algún tipo de ciudad específica que tenga relación con lo que está pasando en el mercado inmobiliario y en particular con el mercado de arriendo. No sé, Luis, si vos, que estás más metido en temas de planificación, has visto algún tipo de iniciativa más allá de los subsidios para... veo mucho esfuerzo... A ver, veo que todo sigue estando muy sesgado hacia lo individual. Ya la empresa tal individualmente desarrolla tanto edificio, la persona tal individualmente puede arrendar o no arrendar aquí, pero como conjunto no veo que hayan sinergias de interacción con las unidades vecinales de los barrios, con las municipalidades, por lo menos no lo veo yo. Luis, ¿algún comentario? No, o sea, mira, yo creo que el tema del arriendo, desde el punto de vista de la planificación, como plantea Marcelo, o desde el punto de vista de la política pública, requiere de muchos ajustes. O sea, vemos que la aplicación, por ejemplo, del subsidio de arriendo es bajísima. No. Nosotros tenemos, que se creó hace pocos años una política pública que apuntaba y que veía el tema del arriendo como una vía, ¿cierto?, para mejorar el acceso a la vivienda, pero su aplicación es bajísima. Cuando uno ve las cifras del ministerio, es bajísima. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que abordar, un desafío que tenemos que abordar, porque sin duda que el mercado de arriendo es un nicho en el cual nosotros nos podemos apoyar también como Estado para la provisión de vivienda. Ya se hizo, por ejemplo, hay un plan piloto ahí que es importante,
que hizo la Municipalidad de Recoleta, ¿cierto? Con una cifra bastante reducida, pero creo que es un caso interesante de analizar. Y ahí hay un tema que tiene que ver con la participación de los distintos actores, ¿cierto? ¿Por qué no los municipios pueden jugar un rol importante? Y ahí también eso tiene que ver con la provisión de recursos vía la ley de presupuesto, ¿cierto? Que tiene que ver con la disponibilidad de recursos en determinadas glosas para que los municipios puedan comenzar, ¿cierto?, a trabajar en estos temas. Entonces me parece que hay varias cosas que debemos de abordar y varios desafíos que tenemos que enfrentar como Estado. Uh-huh. Clarísimo. Quiero llevarlos a un tema que tiene que ver como con el un gran factor que tiene influencia superlativa sobre los mercados de venta y de arriendo de viviendas, que es el mercado del suelo. Una opinión bastante personal, desde el 79 que se emitió el decreto 420, desde cuando el suelo queda al arbitrio del mercado, no han habido, en mi opinión, mayores modificaciones al respecto y el Estado interviene muy poco, más allá de una serie de decretos que uno pudiese mencionar y anunciar, lógicamente, pero en la práctica la gestión del suelo ha quedado básicamente al arbitrio del mercado. Y el Estado, la verdad es que ha hecho bastante poco para regular este acápite. ¿Qué se puede hacer, a juicio de ustedes, Marcelo, Luis, para proveer mayor equidad en el acceso al suelo y terminar finalmente con que el suelo sea, como lo es hoy, a juicio de muchos, un factor de discriminación social? Porque antes de la vivienda está el suelo. ¿Qué pasa con este sistema? ¿Cómo ustedes lo mejorarían? ¿Y qué hay que hacer en el fondo para propender a una gestión de suelo que tenga mayores criterios de equidad? Ahí, bueno, yo creo que en los últimos años el Estado se ha ido haciendo cargo de este tema, y yo creo que hay buenas señales, ¿cierto? La creación de este banco de suelo en la subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es una muy buena señal respecto al papel que tiene el Estado en el tema de la gestión del suelo. Y yo creo que es importante, es una señal sumamente importante a propósito también de algo que fue bastante bullado hace pocos días o pocas semanas, ¿cierto? Que era la venta de este terreno que tenía el ejército, si no me equivoco, en La Reina. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿cierto? Vital, un lugar que está bien localizado, o sea, un terreno, ¿cierto? Grande de parte del Estado que está bien localizado, y donde el Estado no puede hacer gestión inmobiliaria, sino que parte del mismo Estado, una institución del Estado, como es el Ejército, ¿cierto?, genera caja. Entonces, sí, es importante abordar esta problemática del suelo como un factor que es crítico a la hora de la provisión de la vivienda, abordarlo desde una perspectiva integrada por parte del Estado, y no que no sea visto, ¿cierto?, de parte de Bienes Nacionales, de parte del Ejército, de parte de todas las instituciones que son propietarias del suelo como una vía para hacer caja, ¿cierto? Sino que tenga que ser gestionado por parte de los servicios, por parte del ministerio. Ahí hay un tema que tiene que ver con la descentralización también, y que sea abordado desde esa perspectiva, de una manera integrada, teniendo como uno de los objetivos principales la provisión de vivienda, pero también el mejoramiento del entorno respecto a la provisión de equipamientos, parques, etcétera. Sí, yo complementando, Liz, creo que hay, en relación al tema del mercado de suelo, hay dos cosas que son importantes, o provisión de suelos, hay dos cosas que para mí son importantes. Primero, debiéramos buscar alguna forma en la cual podamos hacer que los desarrollos inmobiliarios de alguna manera contribuyan a la mejora de la calidad urbana de las ciudades, de las zonas de la ciudad que están más desfavorecidas. Si uno saca el índice de cobertura vegetal, ¿no es cierto?, de canvas, del arbolado, entre la comuna de Lo Barnechea y Santiago Centro, uno va a encontrar que en la comuna de Lo Barnechea la cobertura es del 66% y en Santiago Centro es del 2%. Entonces, si estamos pensando que los edificios multifamily, por ejemplo, están construyendo o están quedándose con un activo que no venden, porque lo arriendan, eventualmente podría haber alguna normativa que les exigiera desarrollar sistemas de tratamiento de aguas grises para construir arbolado en esa cuadra y permitir que los terrenos aledaños empiecen, o las propiedades aledañas empiecen a tener una calidad urbana diferente, con lo cual
estamos mejorando la calidad del suelo. Eso por un lado. O sea, tengamos más ciudad de mejor calidad a partir de que los que tienen más paguen para redistribuir los beneficios que tienen. Y lo segundo, un poco lo que decía Luis respecto al banco del Mimbu, yo creo que es importante que hay ciertos terrenos o cierta cantidad de suelo que tiene que ser sacada del mercado inmobiliario y que tiene que ser puesta en fideicomiso o la figura que se le ocurra para poder descomoditizar ese suelo para desarrollar vivienda para los grupos más vulnerables. Porque si no es imposible poder producir al costo que tenemos que producir para que esa gente pueda llegar a la vivienda. Entonces, esos son los dos elementos más, a mi juicio, más importantes de respecto a tengamos una ciudad más heterogénea, perdón, más homogénea en términos de provisión de atributos urbanos a partir de la redistribución, y eso solamente lo puede hacer el Estado. Y también tengamos hagamos que organizaciones intermedias, a través de una figura que pudiera eventualmente repetir lo del Mimbu, pero podría ser también organizaciones no gubernamentales, fundaciones, puedan tener suelo, sacarlo del mercado y tener algún tipo de beneficio del impositivo, del que sea, para que ese suelo esté a un costo tal que permita construir viviendas para la gente que tiene menores recursos. También podemos hacer dividir la propiedad del suelo de la vivienda, ¿no es cierto? Y que la vivienda sea en arriendo, asegurado por 99 años, y el suelo sea un bien común que se utiliza para el desarrollo de distintos equipamientos, distintos desarrollos inmobiliarios que complementen la vida comunitaria de ese lugar, de esa comunidad, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de intervenciones ya de macro desarrollo de barrios, pero también pueden ser intervenciones puntuales. Ya en esta comuna tomo 5, 6, 7, 8 terrenos que son de la municipalidad, los guardo, los separo y permito que ahí se desarrollen viviendas sociales, con contenido social o con destino social fuera del mercado inmobiliario. Uh-huh. Una consulta, así una contrapregunta muy rápida. Ahora que viene la elección de gobernadores regionales, en el marco de la ley de gobiernos regionales, ¿qué rol creen ustedes que podrían jugar los nuevos gobernadores regionales respecto de la administración de suelo público? Porque finalmente el ministerio es una entidad nacional, pero cada región podrá tener por ahí sus vicisitudes, sus realidades, sus contextos distintos. ¿Tienen esperanza? ¿Se puede hacer algo? ¿Los gobernadores regionales pueden tener injerencia en estos temas y en otros que tengan que ver con la gestión de suelo? Yo creo que los gobernadores regionales pueden tener un papel sumamente importante en términos de generar una visión acerca de las ciudades, ¿cierto?, donde ellos van a gobernar. Actualmente tienen pocas, evidente, ¿cierto? Tienen pocas atribuciones, muy pocas atribuciones, pero ya se aprobó hace poco tiempo el reglamento para el traspaso de competencias. Por lo tanto, quizás el papel fundamental de la primera generación de gobernadores regionales elegidos democráticamente va a ser justamente sentar las bases de esas transferencias de competencias y preparar estas instituciones, ¿cierto?, para abordar el desafío de tener mejores ciudades. Y en ese sentido, yo creo que ellos pueden tener un papel sumamente importante en términos de lo que tú planteas, particularmente, Juan Andrés, respecto al manejo de suelo. Hay una, por ejemplo, cuando uno lee uno de los documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, una de las iniciativas, ¿cierto?, que plantea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es la creación de los servicios regionales de desarrollo urbano, que serían como los SERVIUS, pero con esteroides, ¿cierto? O sea, con unos servicios potenciados, ¿cierto? Que no solamente son ejecutores, sino que son también tienen un papel importante en términos de la planificación, de la regeneración urbana, por ejemplo, podrían tener ese papel. Entonces, creo que pueden jugar un rol importante, pero que va a ser clave, sobre todo en la primera generación de gobernadores regionales, que sean capaces de, teniendo una visión de futuro, preparar las bases de estas instituciones para generar estas transferencias de competencia. Uh-huh. Marcelo. Yo solo podría agregar ahí que yo creo que lo importante y lo necesario, a mi juicio, en ese nivel jerárquico de atribuciones, es la posibilidad de generar gobiernos regionales que tengan la posibilidad de trabajar transversalmente. Hoy tenemos un sistema que es demasiado vertical, entonces tienes el gobierno central a través de los ministerios que bajan sus líneas y no conversan o conversan muy poco entre ellos
¿no es cierto? Y falta este nivel de coordinación intermedio, y yo creo que la gran tarea que deberían tener estos gobernadores regionales debería ser esta capacidad, pero tienen que tener el poder para hacerlo. Entonces, esta capacidad de alguna manera tener la visión conjunta de para dónde quieren que vaya el desarrollo del territorio, ya sea en la parte urbana, en la parte de subcentros, en la parte rural, y poder actuar en la combinación de las distintas piezas. Si uno ve las distribuciones, por ejemplo, que tiene el alcalde de Lima o el alcalde de Buenos Aires respecto a las que tiene el intendente de la ciudad de Santiago, acá solamente puede intervenir en la planificación del plan regulador metropolitano. Ni una atribución más. Mientras que las otras ciudades pueden hacer absolutamente todo. Entonces, claro, si tienes las manos atadas no vas a poder hacer nada y necesitas coordinación, porque no puedes tener una comuna que diga una cosa y la comuna vecina que diga una cosa totalmente distinta cuando realmente hay territorios de nosotros sabemos que las divisiones administrativas son absolutamente por ahí artificiosas y no construyen territorio, ¿no es cierto? Y hay territorios que se sobreponen, por lo tanto hay que trabajarlo en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, claro. Yo creo que eso es lo que falta. Si no, tenemos feudo nomás. El feudo de Recoleta, el que trabaja con un alcalde, el feudo de, no sé, Macul, que es otro, ¿no es cierto? Pero eso es porque está estructurado así nomás. Uh-huh. No es porque no se pueda hacer de otra manera. Claro, o que haya municipios. ¿Sí? Sí, no, que a mí me parece interesante, complementando lo que se decía, me parece interesante el tema de los gobernadores regionales, porque actualmente, tal como lo plantea Marcelo, ¿cierto? La escala urbana, la escala metropolitana, no concuerda con nuestra división político-administrativa, ya sea por abajo o por arriba, ¿cierto? Entonces, estas nuevas autoridades van a ser las que van a estar más cerca de esa escala, ¿cierto? Las que van a poder abordar el problema urbano desde el punto de vista de la escala en la cual debe abordarse. Porque al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le queda, mira desde demasiado lejos, ¿cierto? Y los municipios desde abajo, o sea, entonces no tenemos ese nivel, ¿cierto?, que se requiere. Ahora, va a ser clave, yo creo que los gobernadores regionales o esta institución, ¿cierto?, de parte del Estado, pueda avanzar en tres aspectos que a mí me parece clave y con los cuales sí pueden incidir en el proceso de transformación de la ciudad. Primero, y que tiene que estar evidentemente vinculado. Primero, la inversión, ¿cierto? Uh-huh. Si es que no tienen capacidad de inversión en el territorio, es difícil generar cambio. Lo segundo son mecanismos de gestión, un poquito a lo que planteaba Marcelo respecto a la posibilidad de coordinar la inversión, la planificación. Los instrumentos que actualmente existen, ¿cierto?, que tiene el ministerio. Solo un ejemplo dos ejemplos, ¿cierto?, de los problemas de coordinación que nosotros tenemos. Se plantea, hace un par de años, se plantea un hospital en el sector norte de la ciudad y se decide localizarlo en Colina, un lugar donde no vive gente, donde no llega el transporte público, un lugar con muy baja densidad, teniendo al lado, ¿cierto?, un sector clave como era Quilicura, en donde incluso se está invirtiendo en la extensión de la red de metro, ¿cierto? Entonces, esa la decisión de la localización de un hospital es clave en el sistema urbano. O otro ejemplo, en el caso de Bajos de Mena, por ejemplo, donde se está planteando un centro cívico, sabemos, Bajos de Mena, un lugar de más de 120.000 personas, equivalente a cualquier ciudad del sur de Chile, y sin embargo no tiene un centro cívico, no tiene una plaza de armas con servicios públicos, ¿cierto? Y se está planteando hacer eso mediante un proyecto de regeneración urbana al lado del parque, al lado de la comisaría, al lado de la estación de bomberos, y sin embargo va el metro plantea poner la extensión, ¿no?, la extensión de la línea 5, de que va desde Puente Alto, ponerla a cerca de un kilómetro de ese lugar donde se está planteando hacer el centro cívico. Entonces, fíjense el vacío que tenemos ahí. Entonces, necesitamos potenciar la capacidad de inversión, los mecanismos de gestión y la planificación, ¿cierto? Esos tres elementos, esos tres elementos son claves para poder incidir en el proceso de transformación de la ciudad, sobre todo encaminando la ciudad hacia un aspecto que es fundamental y que se va a transformar como un elemento más importante, que es el tema de la equidad urbana. Sí.
Estamos en el conversatorio Mercado y Vivienda, dificultades e inequidades en el modelo de compra y arriendo. Estamos conversando con Luis Fuentes, académico, director del Instituto de Estudios Urbanos y también investigador de CBEUS, y Marcelo Bauzá, fundador e investigador de InCity. Este conversatorio lo han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Quiero llevarlos, Luis y Marcelo, si están de acuerdo, a una pregunta final que tiene que ver ya con su visión personal, sus convicciones, respecto de, yo puedo sacar una conclusión muy al voleo, muy superficial, si se quiere decir, respecto de que el tema de la política habitacional no es un problema de la provisión de vivienda en sí, es un tema que responde a una estructura de cómo está diseñado nuestro modelo de desarrollo, tiene raíces mucho más profundas que el solo hecho de cambiar decretos de la política habitacional. Desde ese punto de vista, ¿qué cambios, estrategias o innovaciones impulsarían ustedes hoy, no mañana ni en un futuro promisorio, sino que hoy, al modelo de provisión de viviendas en el país? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el proceso que se avecina en Chile, que ya es la pregunta obligada en todos los conversatorios cuando están terminando, entrar en el debate constitucional. Chile inicia un debate constitucional, va a construir una nueva constitución. ¿Qué temas son, a su juicio, importantísimos que no pueden quedar debajo de la mesa en la discusión constitucional respecto del derecho a la vivienda, respecto de los mercados de arriendo y venta, en una nueva carta fundamental que, si bien estamos todos conscientes de que no va a solucionar los problemas en la inmediatez, sí debiese ser un marco que a lo menos asegure mínimos de equidad en el acceso a la vivienda, que es una capita tan importante para la calidad de vida de las personas? Expláyense cuanto quieran, y pueden director, interpelarse cuánto quieran. Que está... A ver, yo creo que hay... Yo creo que, como se dice, podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. O sea, hay que pensar, ¿cierto?, en qué es lo que nosotros vamos a aprovechar de este momento, ¿cierto?, este momento constitucional. Yo creo que hay tres elementos que me parece que son fundamentales de incluir, ¿cierto?, en la nueva constitución. Uno que tiene que ver con el derecho a la ciudad, a la vivienda, ¿cierto? También el tema de los estándares, o sea, el derecho a lo que sería el derecho a la ciudad, unos estándares que son mínimos. Y por otro lado, también a mí me parece que es sumamente importante reconocer en la Constitución la escala de la ciudad, ¿cierto? Como un elemento importante. Hoy día, como decía, ¿cierto?, nos queda la escala ciudad, ¿cierto?, la escala metropolitana no está reconocida como desde el punto de vista de la administración del Estado, ¿cierto?, queda por abajo o por arriba. Eso me parece a mí que son los elementos fundamentales. Y desde el punto de vista de las soluciones más a corto plazo, yo creo que el tema de la vivienda y el deterioro de los barrios se ha transformado en un elemento fundamental que no puede seguir esperando tiempo. Hay familias de bajos de Mena, ¿cierto?, que llegaron en 1997 a vivir ahí y llegan esperando más de 25 años con alguna solución, ¿cierto?, para el problema de hacinamiento, para el problema de acceso, ¿cierto?, a bienes y servicios públicos. Entonces, creo que esto se vuelve urgente. Y ahí hay varias cosas que son importantes de ir mejorando. Primero, creo que tienen que generarse, ¿cierto?, una política de renovación de barrios y de regeneración urbana, aprovechando, porque eso nos va a permitir aprovechar el stock actual que existe y en algunos casos, ¿cierto?, los casos en los cuales se justifique el poder aumentar incluso el stock mediante la densificación de algunos de los sectores. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos sectores, el barrio 18, en Lo Barnechea, que se adicionan, ¿cierto?, a los clásicos lugares de Santiago que necesitan ser abordados desde la perspectiva de la regeneración urbana y donde hoy día existen muchas trabas legales para poder acelerar esos procesos. Bueno, la generación de la oferta de arriendos que puedan ser manejadas por los municipios, por ejemplo, creo que hay un elemento que es importante y que puede ayudar, ¿cierto?, a mejorar el acceso a la vivienda. Creo que hay varias cuestiones que tienen que ver con cuestiones tributarias, ¿cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, con un aumento de sobretasa a los sitios de eriazos, por ejemplo. Hay sitios de eriazos que llevan muchísimos, décadas de décadas, esperando los aumentos de precios para poder desarrollarse, generando inseguridad en los barrios, y ahí hay suelo disponible, por lo tanto tenemos que castigar más
porque eso es especulación, ¿cierto? Entonces castigarla más, si es que alguien está dispuesto a mantenerlo, a mantener un sitio de eso, que pague el costo que tiene eso para la ciudad y para las personas que viven ahí. Creo que tiene que haber una revisión del impuesto territorial, por ejemplo, la reducción de los rangos exentos, el apoyo a los municipios para poder contar con información y fiscalización, la eliminación de los predios agrícolas en zona urbana. O sea, fíjense ustedes que es algo que uno no es de no creer, ¿cierto? Este tema que aún existan personas, sobre todo de alto ingreso, ¿cierto? Que paguen el impuesto territorial como si fueran predios agrícolas que están metidos en la mitad de la ciudad y sobre todo en los lugares más ricos de Santiago, y que es un tema que no puede ser. Tiene que haber un aumento en la construcción de viviendas sociales mediante distintas tipologías, o sea, tenemos que aumentar nuestra estrategia, autogestión, cooperativa, participación de municipios. Creo que tenemos que mejorar nuestra política de desarrollo urbano condicionado, que sea inclusivo realmente. Ahí hubo un golazo que se metió, ¿cierto?, cuando nosotros desarrollamos la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y se incluyó la norma del desarrollo urbano condicionado, ¿cierto?, y dejar hacia el final las viviendas más económicas. Tiene que haber mejorar, ¿cierto?, la gestión del suelo público. Ya ahí ya comentaba, ¿cierto?, de que se ha iniciado eso en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Creo que es importante potenciarlo y desarrollarlo, ¿cierto?, como institución. Creo que es importante avanzar en las garantías para estándares urbanos, los instrumentos de planificación territorial. Creo que es fundamental. Es fundamental también eliminar las exenciones a los impuestos territoriales, que reducen, ¿cierto?, el financiamiento municipal y que genera todas las brechas en términos de los atributos urbanos que planteaba Marcelo anteriormente. Creo que es importante también ampliar el concepto de vivienda social a vivienda de interés público, y así, hay varias cosas, ¿cierto?, de las cuales tenemos que ir avanzando, y creo que esto se vuelve urgente. Yo creo que hay una enorme cantidad de trabajo por hacer. Yo creo que es un buen momento. Este año increíblemente raro nos ha permitido pensar un montón de cosas. Algunos se volvieron locos, otros estaban más tranquilos. No sé, a todos nos han pasado cosas. Yo lo que quiero hacer, complementando lo que dice Luis también, como he dicho varias veces durante la reunión, es que me parece importante que si uno piensa cómo se ha producido vivienda, primero voy a hablar del tema de la producción de vivienda, después de, no, si nos queda un rato, hablamos del tema de los cambios constitucionales, ¿no es cierto? Pero, por supuesto. Durante milenios el hombre produjo vivienda a través de la ayuda mutua, ¿no es cierto? Hoy se produce eso en las poblaciones marginales, ¿no es cierto? De la gente que tiene menos recursos. Se ayudan entre los vecinos, no compran materiales, la tierra, bueno, está tomada o eventualmente está ahí. O sea, hay mucho de energía y de esfuerzo puesto en esa modalidad, ¿no es cierto? Y eso hay que rescatarlo. Igual que lo habitual ha sido siempre ampliar la casa o comprar algo con ahorros propios. Eso está totalmente dejado de lado. O sea, hoy solamente prima el mercado financiero. Entonces yo creo que lo que hace falta es permitir la aparición de actores complementarios a las inmobiliarias que funcionen bajo principios de solidaridad, copropiedad y límites a la expansión, que indudablemente van a necesitar el soporte de organizaciones no gubernamentales y del Estado en sus diferentes escalas para poder florecer en un sistema que al día de hoy está fuertemente sesgado hacia el individualismo y la búsqueda de ganancias económicas. Un poco tomando una parte de lo que dijo Luis, yo creo que es importante explorar y adaptar modelos como cooperativas de capital limitado, fideicomisos de suelo de tierras comunes, sindicatos de arrendatarios, fondos solidarios, cooperativas de ayuda mutua, que son ampliamente, están ampliamente difundidas en Uruguay, por ejemplo, porque es la única forma que vamos a lograr canalizar esa energía, permitir un desarrollo que sea adecuado para lo que la gente efectivamente necesita, que lo tomen como propio, porque cuando el Estado impone cosas, cuando a mí me imponen cualquier cosa, no es propio, es algo que está impuesto y por lo tanto yo no tengo ni una posibilidad de elegir nada. Hoy si yo soy una familia con escasos recursos voy a ir a parar a donde me mande la posibilidad del subsidio que tome. Lo ideal es que la gente se mantenga dentro del lugar donde ha estado viviendo, donde está su red de apoyo, y pueda crecer en el tiempo ahí. Y crecer en el tiempo significa
la posibilidad de que sean capacitados, la posibilidad de que tengan apoyo de la comunidad, de que puedan tomar decisiones entre todos, ¿no es cierto? De que exista un nuevo tipo de sociedad donde lo que prima es preocuparse por los otros y no de rascarme con mis propias uñas, ¿no es cierto? Si eso es lo grave de esta idea. A ver, ¿cuándo hemos vivido solo? ¿Cuándo hemos podido progresar como individuos sin estar vinculados? Si somos seres absolutamente sociales. Incluso el que se puede autodefinir como self-made man o hombre autohecho por mi esfuerzo, por mi capacidad de trabajo, dijo, o sea, te educaron en una familia, fuiste parte de una universidad, tienes la posibilidad de acceder a capacitación, tienes la posibilidad de desarrollar tu empresa, tienes clientes a los cuales les vendes, ¿no es cierto? O sea, retomemos el espíritu de lo solidario, de lo comunitario, de la posibilidad de construir en conjunto la sociedad mejor. Y yo creo que eso va directamente vinculado al tema de la vivienda. Porque hoy más que nunca necesitamos apoyarnos entre todos. Hoy que nos hemos dado cuenta que el labor más débil de la cadena, al final, es el que puede destruir toda la cadena, y donde los trabajos esenciales, que antes eran tipos que vos veías en la calle mezclados con los autos en bicicleta o en moto, hoy son los únicos que andan por la ciudad repartiendo, ¿no es cierto?, las pizzas o lo que uno compra por internet o los medicamentos para la gente que tiene problemas de salud. O sea, tuvimos que llegar a este punto para darnos cuenta de todo eso. O sea, acá estamos viendo que todos somos importantes, o sea, desde la señora que cuida a mi hija cuando yo me vengo a trabajar, hasta la maestra que los educa en el colegio, hasta la enfermera que cuida a los de la tercera edad. O sea, ¿por qué esos tipos debieran ser menos importantes y no tener acceso a una vivienda digna? ¿Por qué no podemos pensar en formas de producción de vivienda en la cual dejemos de pensar en el lucro bajo esos sistemas de producción? Está bien, que el que quiera lucrar, vaya a lucrar en los sectores donde se puede lucrar, pero no todo puede ser lucro. No todo lo podemos comoditizar, no todo lo podemos cobrar. No puede ser que me cobren los estacionamientos en los supermercados, en los malls, viejo, cuando una condición necesaria para que funcionen los malls es que tengan estacionamiento, si es de loco. ¿Ah? Entonces, yo creo que un poco el tema, y voy a terminar la parte ya que estoy ya me metí en la parte de producción de la vivienda, de la parte solidaria, de las cooperativas, es respecto a lo que viene. Lo que dije al principio, hay formas y formas de organizar una sociedad. Nosotros tenemos que pensar una sociedad que funcione para el bien común de todos, en la cual todos podamos potenciarnos. El tipo que quiere ser fotógrafo, el que quiere ser pintor, el que quiere ser músico, tenga las mismas posibilidades de desarrollo porque aporta lo mismo a la comunidad que el tipo que tiene una empresa inmobiliaria o el que hace una empresa social o hace una empresa sin fines de lucro para producir vivienda social. Eso es lo que tenemos que tener dentro de la nueva constitución. Posibilidades de tener distintas visiones de país, de desarrollar el país bajo distintas perspectivas y distintas formas. Hoy, la Constitución nos permite desarrollar el país bajo una sola visión de lo que puede ser el mundo. Y esa visión puede estar equivocada, o más o menos acertada, pero no es la única y nunca va a ser la única. Como las que aparezcan a futuro tampoco van a ser la única, porque estamos permanentemente progresando y tratando de hacer las cosas mejor. ¿No es cierto? Hoy tenemos crisis ambientales a nivel global, tenemos crisis de ingresos a nivel global, tenemos crisis de vivienda a nivel global, ¿no es cierto? Desde cómo consumimos hasta cómo producimos y de lo que producimos y cómo lo consumimos tiene incidencia en todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a pensar en una sociedad responsable para con los otros, y los otros son nuestros conciudadanos, los conciudadanos del mundo, porque lo que hagamos acá impacta a todos lados. Y el medio donde estamos metidos, tanto la ciudad donde estamos metidos, como los bosques que tenemos alrededor, como la zona semiárida, como las zonas rurales. ¿Verdad? Entonces, hay que empezar a pensar como en la totalidad y de alguna manera rescatar estos elementos y ponerlos en la Constitución para que nos permitan avanzar hacia un futuro mejor. Hemos hecho un montón, hemos logrado salir de la pobreza, hay mucha gente que ha salido de la pobreza, pero hemos llegado a un punto donde tener financiamiento para comprar el próximo iPhone, que además se echa a perder dentro de 3 años porque tiene obsolescencia programada, no es un modelo de desarrollo sustentable. Ya lo dejó Manu Chao en los años 80. No podemos seguir el modelo de los Estados Unidos generando esa cantidad de basura, es inviable. Muchas gracias, Marcelo. Sí, sí. No sé si te queda algo. No, que acabas de lanzar tu candidatura a... No, no. Sí. Sí, hay gente ya que está escribiendo por interno que estaría dispuesto a poner su firma por ti, Marcelo.
Lo que pasa es que si trabajas en esto, tenés que tener una visión del tipo de ciudad que querés que tener. No puedes no tener la visión del. Y yo creo que la ciudad que queremos tener la construimos entre todos. No es un esfuerzo individual. Alguna vez me he contado con inmobiliarios que me han dicho, yo construyo la ciudad. No, flaco, vos no construís la ciudad. Vos también construís la ciudad. Vos no sos el único que construís la ciudad. Tenemos que ser un poco más humildes. Los que tienen más poder tienen que ser más humildes. Tienen que tener que estar cumpliendo un servicio social. Por supuesto. Yo no sé si me fue un poco de tema, pero la verdad... No, está muy bien. Está muy bien, Marcelo. El merchandising con las poleras de Marcelo Constituyente va a quedar a la venta después del conversatorio. Estimados, estamos en el final, no queremos quitarle más tiempo ni tampoco a la gente, pero tenemos un comentario, Sergio Fernández hizo un comentario que lo atrapó al pasar Luis en alguna de sus intervenciones, pero lo tomo para cerrar porque creo que es interesante. Nos colgamos de eso para las palabras al cierre de ustedes y con eso estaríamos. Sergio dice lo siguiente, creo que una de las causas del aumento de las propiedades es que se transformaron en un instrumento de inversión para complementar renta a futuro debido a las bajas pensiones. Debido a esta incertidumbre, hay personas que compran más de una propiedad para asegurar un piso de renta a futuro. Este aumento en la demora ha aumentado la oferta a mayores precios, no llegando todavía a un equilibrio. Y él señala después, no sé si están de acuerdo con el análisis. Marcelo, Luis, junto con esto ya las palabras finales. Sí, por mi parte estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo mencioné antes y Luis también dijo más o menos lo mismo. O sea, el tema de la capacidad de poder comprar vivienda con crédito hipotecario, hace que el precio de la vivienda siga subiendo. O sea, y la financiación, efectivamente, como la cuenta de ahorro renta poco, me conviene comprar departamento. Eso es lo que se ha producido en términos muy simples en el mercado inmobiliario. Uh-huh. Sí, pues, yo también estoy totalmente de acuerdo, pero lo que me preocupa, no del comentario de Sergio, que concuerdo totalmente, sino que es lo que va a pasar con esta crisis, porque muchas personas que compraron, ¿cierto?, que vieron esta opción de complementar renta, ¿cierto?, a través del arriendo de un departamento, hoy día se encuentran con el departamento vacío y con el crédito hipotecario, ¿cierto?, cobrándose más encima adicionando el gasto común, el agua, la luz, qué sé yo, que tienen que ellos absorber. Por lo tanto, y en general, ¿cierto?, sabemos que ha habido un shock muy fuerte sobre el mercado del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa deuda, con ese stock de deuda que está ahí? Entonces, ahí nosotros vemos que se puede producir un problema grande, un desequilibrio, que puede generar un desequilibrio macroeconómico bastante importante. Podría ser, no sé, no soy economista como para plantearlo. Entonces, a mí, coincido con el comentario de Sergio, pero lo que me genera más preocupación es qué es lo que va a pasar con ese stock, qué es lo que va a pasar con esa deuda, qué es lo que va a pasar con esos hogares que habían visto en claro, esta opción, ¿cierto?, el mejoramiento de su ingreso. Y para cerrar, me parece que ha sido un conversatorio interesante. Agradezco a todas las personas que estuvieron. También aprovecho de comentarles que a propósito del tema del arriendo, ¿cierto?, específicamente el tema del arriendo, en el instituto estamos con un proyecto de un observatorio del arriendo, así que estén atentos también a la página web del instituto, un proyecto que va a emerger pronto. Junto con ICITE, ¿cierto?, donde vamos a mostrar nuestros indicadores de arriendo que hemos desarrollado ya durante 2 años. Y eso, que estén atentos porque ahí vamos a poner harta información respecto al mercado de arriendo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y muchas gracias a ti, Juan Andrés, por la conversación y a Marcelo, por supuesto. Uh-huh. Y por mi parte también, muchas gracias, Luis, por haberme invitado a participar de esta reunión contigo. Y también a Juan Andrés, obviamente, por habernos ayudado a orientar, a de alguna manera, a manejar el discurso durante esta reunión. Y bueno, gracias por aguantarme durante una hora, y, no, 2 horas. Más, 2 horas, Marcelo, lo cual es mucho. Oye, estamos recibiendo también saludos desde Paraguay. Jimena Amarilla dice, saludos desde Paraguay, queridos profesores, siempre siguiendo estos temas que son de referencia para el futuro de mi país. Muchas gracias. Ah, perdón, Jimena, última cosa. Que mis chicos siempre me dicen, por favor, sí, Incity también está trabajando en temas de arriendo junto con el instituto, pues dice, acuérdase de mencionar Incity, que nuestro trabajo depende de Incity. Entonces, si quieren acceder a Incity, también vamos a tener los indicadores de arriendo junto con lo del instituto, porque estamos trabajando en conjunto este tema, ¿verdad? Ningún problema, estos temas se manejan de la mano, Marcelo, ningún problema. Yo les agradezco a ambos, Luis, Marcelo, sabemos que sus agendas son muy abultadas, así que les agradecemos haberse dado estas 2 horitas para conversar con nosotros. Agradecemos a todos quienes se han conectado por Zoom y por YouTube.
Este conversatorio va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden revisar cuantas veces quieran a posteriori. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias.